Bien. Ya estamos grabando. Bueno, perfecto. Perfecto. Como podrán escuchar, estoy un poco enfermo de la gripa y todo eso. Pero estamos bien. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares, Moleculares Podcast. Esto yo creo que también va para Octopus Magnus, porque va a ser un audio que son preguntas y respuestas y dudas y todo lo que quieran. Sobre todo comentarios, ¿no? Que me dejaron por ahí en el en Amino y en correo. El correo es molecularespodcast@gmail.com. Y sobre Zack Snyder y Justice League, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el corte. Digo, no quiero dejar pasar las opiniones y todo, ¿no? Las opiniones y todo lo que estoy entrando al Gmail y bueno, todavía no recojo nos acompañan Alberto Pop y Wolfstein. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con Clarence. Clarence 1966 dice: la Liga de la Justicia de Snyder Cut es para mí el producto más sobrevalorado. Uy, 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 uy. Ya estamos empezando fuertes. Fortísimo. Dice: es el producto más sobrevalorado con el director más sobrevalorado de la industria. Sin duda es una película envuelta en controversia y apoyo incondicional de fans. Que si la crítica dice o no la verdad, creo que es más o menos por ahí, porque dice que si la criticas o dices la verdad, o que si la criticas, es que le faltó ahí, si la criticas o dices la verdad, pareces un terrorista queriendo arruinar la vida de un minusválido. La película es malísima. Snyder alargó hasta el café de Lois y los cánticos, no mames. Hijo de puta, hijo de puta. Lo peor, es mucho mejor la versión de Whedon. Por lo menos allá te diviertes. Es verdad que habrá versión blanco y negro y tendrá 30 minutos más. ¿No tiene suficiente tortura con la original? ¿Quieren más? Hijo de puta. Y ahí termina el comentario. Pinche Clarence, no mames, güey. Obviamente no eres fan de Snyder, o sea. Y no necesitas ser fan de Snyder para decir que la película es buena. La película es buena porque sí, a ver, es que Alberto Povac aquí me está diciendo: no, no debiste haber leído eso, es una mierda y que la chingada. Mira, tiene que haber dos partes, un oponente, un adversario, ¿no? Un tipo que diga: no, sabes que esto no me gusta. O sea, obviamente a él no le gustó la película, pero creo que no lo ve objetivamente. Pienso yo que no lo ve objetivamente. Objetivamente es que Whedon, es verdad que la versión de Whedon es un spoiler grande a Snyder Cut. ¿Por qué? Porque es lo que había dejado Snyder trabajado, que agarró Whedon y que lo llevó a su versión. O a lo que le pidieron, porque Warner Bros. Le dijo: bueno, pues hazme esto. O sea, agarra esto que ya tiene trabajado Snyder. Y por favor, me lo haces comercial. Me lo haces para el gusto de todo el mundo. Y no vamos a dejar de cosas épicas, de. Ya sabes, ¿no? Lo de Snyder, ¿no? Que de repente es verdad, o sea.
Es un director muy contemplista. O sea, yo no sé, yo no quiero ver a la gente viendo las películas de Sophie Coppola y diciendo, es que no mames, aquella secuencia duró 10 minutos, porque es un cine contemplista. Y Snyder, aunque no es del cine contemplista, tiende a serlo. Y a veces exagera. O sea, a veces sí exagera. Eso es verdad. Yo mismo lo dije en el cántico ese de... A todos creo que nos molestó, pero es la epicidad que agarró Snyder. Y creo que tiene un poco tiene un porcentaje de cierto, porque obviamente los vikingos tienen... o tienden a endiosar a cualquiera y a rendirle algún tipo de tributo. Ese es el tributo que no sé, o sea, los finlandeses o no sé quién tiene. Porque yo la verdad no sé de dónde agarró ese tipo de tributo. Pero bueno, está muy bien lo que dice Clarence. O sea, es verdad que a lo mejor los fans exageran y es cierto, o sea. Pero también es cierto que es una muy buena película, que está todo muy bien conceptuado y que está todo muy bien contado, que no es lo que Whedon puso, porque bueno, Whedon, lo de la familia, por ejemplo, lo de la familia no tiene nada que ver, o sea. La familia allí es algo que puso Whedon para plasmar lo que Stephen Wolf quería hacer en esta fábrica nuclear, ¿no? ¿Por qué irse a una fábrica nuclear? ¿Por qué no irse, por ejemplo, a los Campos Elíseos o a Grecia o a donde tú quieras, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no irse a París o a Roma, ¿no? ¿Por qué no irse pues sí, a Atenas o a algún tipo el campo de los Olimpos o una mamá así, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque lo que él quería es obviamente agarrar un sitio de temor, un sitio tóxico, como él dice en lo que es la Snyder Cut. Y de ahí crear vida. Y eso era básicamente la familia rusa. Bueno, la familia que estaba ahí en lo de Josh Whedon, que era iniciar desde cero. O sea, una vida. Obviamente en un lugar desértico y tóxico. Eso era todo. ¿Por qué me está preguntando Wolfstein? Sí, ya vi Invincible, sí, es maravillosa. O sea, Invincible en Amazon Prime es lo mejor que te puedes encontrar. O sea, la verdad es que es brutal, visceral y todo lo que tiene el cómic. El cómic para mí es maravilloso. Es un cómic. Mira, el cómic aquel de Invincible yo lo leí junto con Jupiter Legacy. Entonces los tengo como mezclados ahí, o sea, el concepto yo sé muy bien de qué va Jupiter Legacy. Que por cierto vi el tráiler y es increíble, o sea, hijo de puta madre, o sea, ese tráiler es maravilloso. Por ahí sale Blackstar, que es el que se parece mucho a Darkseid. Y la verdad es que lo hicieron muy, pero muy bien, ¿eh? Es muy buena serie. Obviamente le falta por ahí un pulido de efectos especiales, del CGI, pero es una serie que va a volverse un mito. Se lo hacen muy bien, ¿no? Mark Miller creo que también está trabajando ahí, ¿no? En la serie, dentro de la serie, y eso es maravilloso. Que lo dejen hacer lo que él quiera, ¿no? Es apoteósico todo eso. Y Invincible también es apoteósico, tiene lo suyo, o sea, es super gore, siempre ha sido gore. Todavía no se ven los asuntos sexuales de Mark y Eva Atómica.
porque son tus sexuales ahí. Me encantó lo de Allen, muy bien plasmado lo de Allen. Allen es el alien este que va a visitar los mundos para ver si hay alguien que lo defienda. Y bueno, Mark, en lugar de ir Omni-Man, va a Mark y pelea. Y es una pelea que parecía ser maravillosa, pero bueno, termina siendo una plática porque al final de cuentas también Mark Miller le echó onda. Le echó mucho carcumen a todo Mark Miller. Y como está muy bien escrito, porque está muy bien escrito ese cómic, se ve que era el proyecto que Mark Miller tenía pensado para marcar su vida, su carrera. Y yo lo que veo es en lo que es la serie que está en Amazon Prime, es que es jocosa. O sea, es plasma. Están llevando todo el cómic ahí. Y eso me fascina. Es verdad que estoy con que sí hubiera sido mejor una serie de live action, pero llevar todo eso a live action, o sea, es imposible. O sea, iba a costar una millonada a Amazon Prime. Y Amazon Prime es de las plataformas que ahorita pues no tiene esa manufactura, no tiene esa plataforma. Esta plataforma no tiene el ergot económico como para hacer una serie, o sea, de ese calibre o de ese aspecto. ¿Sí? Dani Lemna nos dejó también su... Sigamos con los comentarios. Dani Lemna dice... Peliculón, o sea que esta sí es fan, ¿no? Sí es fan de Snyder. Peliculón, en serio. Esta es otra película más fresca, larga, pero de lo entretenida se hace corta, dice. Los personajes tienen sentido y contexto, además de coherencia. Lo pone así como coherencia, ¿no? Los sonidos, las tomas nuevas, los diálogos me gustó mucho. El aspecto visual destaca y eso genera que la película se vuelva creíble e increíble. Yo le doy 5 puntos sobre 5, o sea 10 perfecto. Por ahí puede estornudar alguien, bueno. Todo perfecto. Hasta Cyborg y Momoa están increíbles, dice. Saludos. Bueno, saludos, Daniel Erna. Bad Gear Barb Gordon dice: me ha encantado la película, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. La pongo al lado de Endgame. Es cierto, dice, ¿es cierto que cambiarán a Amber Heard por Emilia Clarke? Sí, yo creo que sí la van a cambiar. O sea, sí la van a cambiar. Por ahí me están preguntando que si es verdad que habrá versión blanco y negro, tendrá 30 minutos más. Sí, o sea, sí, va a haber una tortura más, Clarence, porque no le contesté a Clarence. Sí, va a haber una tortura más. Si nos gusta torturarnos, ¿no? ¿No? Como a ti no te gustó, bueno, para ti tu percepción es que nos gusta torturarnos. Y vamos a ver la blanco y negro. Se acabó. Ramírez, 5134, dice: ¿podrías explicarme un poco más sobre la caja madre? Porque lo único que sé es que si la zona se crea la antivida. Solo eso sé. Bueno, en el cómic es distinto, ¿no? Hay muchas cajas. Está la caja padre, está la caja abuela y está la caja madre. Las cajas madre llevan a Egra adentro. Y Egra es hermana de Steppenwolf y es madre de Darkseid. Epifón hace las caja madre porque las caja madre tenían que tener un superpoder o un poder, digamos, de entidad cósmica, porque bueno, Darkseid y todos estos tienen como cierto poder cósmico.
y unir la Fórmula X, porque así se llama la Fórmula X, o sea, así como las chicas superpoderosas, sí, aquí también se llama la Fórmula X, así le pusieron, que es una sustancia cósmica que se encapsula y que se digamos mezcla con la entidad cósmica. En esta ocasión fue Egra. Egra se hace caja madre y se hacen tres, ¿no? Después contaré las cajas padre y la caja abuela, ¿no? Que es la caja abuela, es otro asunto, ¿no? Pero las cajas madre contienen bueno, pueden traducir cualquier lengua, pueden viajar en el tiempo, pueden teletransportar, teleportar, adentrarse en las máquinas, leer la lectura positrónica, ¿no?, de cualquier máquina. Puede también crear agujeros de gusano. Creo que también puede revivir una estrella, ¿no? No recuerdo si podrían revivir una estrella. Pueden volver a la vida también a seres. Yo recuerdo que hay una. Hay un cómic que se llama Hunter Dom. Creo que es Hunter Dom, cazar a Dom. Que Dom regresa a la vida por tercera vez y pelea con Darkseid. Porque lo regresa en la vida, obviamente Darkseid lo regresa a la vida. Y pelean y matan a Darkseid. Superman agarra las cajas madre y va a enfrentarse a Doom. Lo mata y revive. Sí. Agárrense los calzones. Superman revive a Darkseid. Al hijo de puta de Darkseid. Lo revive. ¿Por qué? No sé. O sea, son cosas de cómic. Y sí, creo que pueden revivir a gente. Creo que pueden clonar. Creo que algunas pueden clonar, ¿no? Y ahorita se me va, la verdad es que ahorita se me va el rollo, no sé si por ahí lo puse en mi canal, lo voy a buscar ahorita. Porque no recuerdo muy bien. ¿Cómo se llama? No sé si se llama su Upper. Espérame. Un momento. Ese lo voy a buscar en mi canal. Porque en mi canal lo puse. Lo puse en un video. De hecho, váyanse a Octopus Magnus. Y váyanse a los primeros canales. Que es donde hice el concepto de las caja madre. Infinity Man se llama. Infinity Man. Pero los chavos no sé cómo se llaman, ¿no? Los Forever People. Los Forever People. Todos agarran a la caja madre, a una caja madre cualquiera, y se transforman en Infinity Man. Conseguir señales extraterrestres, escanear energía robada de Nuevo Génesis, también lo que puede hacer. Reparar tecnología y sirve de traductor universal, como les decía. Y bueno, no sé, revivir estrellas y demás, ¿no? Pero sí, eso es la caja madre. Bueno, a ver, el compadre dice: la estuve esperando hace mucho tiempo, es la película que nos merecemos en el 2017. Mucho mejor que la anterior, le puso. Para mí las 4 horas no fueron pesadas. Todo encaja y fluye bien. Un gran trabajo. Película brutal, dice. 5 sobre 5. Un saludo. Ok. Yo le puse también 5. O sea. Y no soy fan de Snyder, ¿eh? Cuidado. Muchos dicen que soy fan, pero no soy fan de Snyder. FR90 dice: maravillosa de principio a fin,
No me ha decepcionado en absoluto. La historia es narrada de manera magistral porque hicieron la versión corta, no lo sé. Pero ahora todo tiene sentido, más tiempo, más calidad, digna de ver en la pantalla grande. Muy emocionante. Gal Gadot, diosa guerrera sexy. No me canso de verla. 10 sobre 10. Que en mi caso sería 5 sobre 5, ¿no? El Warrior dice, en un mundo donde cualquiera... Es que aquí, o sea, en un mundo donde cualquier cosa es épica. Hasta las comedias baratas y repetitivas, Snyder nos regala un verdadero referente y definición de esa palabra en esta película. Justice League Snyder Cut es soberbia, majestuosa, apoteósica. Y es imposible que te deje indiferente. Y lo de la relación del aspecto de la pantalla es porque está creado para las pantallas de IMAX. Yo le doy 10 sobre 10. ¡Wow! Así pone. Bueno. A mí no. Bueno, es que hay mucha gente que está muy, muy pirata y tiene muchos problemas en su casa. Y cuando hacen una crítica quieren despotricar cualquier cosa, ¿no? La relación de pantalla, yo vengo de las pantallas de esas, vamos a decir, 4-3, ¿no? No 4-9, 4-3. Que el relación radio, relación. Sí, radio. Yo venía de ver. Yo de chico teníamos una pantalla, vamos a hacer una tele de una tía que obviamente tenías que prenderla, ¡pup! Y tenías que ver que el bulbo tenía que calentarse para empezar a jalonear imagen. Tenías que esperar 10 minutos para poder ver la tele. O sea, prenderla y esperar 10 minutos para ver la tele. Y era blanco y negro. O sea, blanco y negro. Y te estoy hablando de que tenía 8 años. 80. Y te estoy hablando de una 88 por allá. No, 1988. No te estoy diciendo de 1940. Es una tele que mi tía la consiguió en los 30. Y hasta el 88 duró. 89. 90 duró. Hasta el 90 duró, creo, esa peli. Esa pantalla. Esa tele, perdón, ya no se dice pantalla. Pero ya no se dice televisión, se llama pantalla, se le dice pantalla, ¿no? Pero en aquel tiempo era televisión, era una televisión. Después se cambió a una televisión increíble porque tenía un sonido majestuoso. Era una pinche bocinita culera. Pero el sonido era increíble, o sea, sonaba maravillosa esa televisión. Y era de esas que se prendían también. Y ahí sí tenías que esperar unos 10 segundos, ya no 10 minutos, 10 segundos, ¿no? Y era maravillosa, maravillosa. Y así, ¿no? O sea, hasta las teles de hoy. Renegar por el aspecto radio de pantalla del Snyder Cut es una estupidez. Porque es la preliminar, así se ve en preliminar, antes de mandarlas a IMAX. No, en IMAX obviamente se acomoda completamente, pero lo que estamos viendo es el director terminó su obra, su edición, y dijo, ok, así sácala. No, es que está en cuatro diferentes. No, 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 así sácala. Porque es la preliminar. Yo quiero que la gente se siente a ver lo que yo hice, como yo lo hice hace media hora. ¿Me entiendes? O sea, yo hace media hora me senté a verla completa, quedé satisfecho, así mándala. No es que, no, así mándala, y así la mandaron. Y para mí es fantástico. Para mí es fantástico porque básicamente nos sentamos con Snyder a ver la película. Es como quedó la película, tal cual. Después se van a te juro que después van va a haber un retoque y ciertas cosas. Porque se va a pasar a IMAX. Big Spider-Man dice: yo no lo. Por, yo, así empieza, ¿no? Yo no lo podía creer, pero esta
Este corte es espectacular, impresionante, fantástica, bombástica. De lo mejor que se ha hecho sobre cómics. Zack tenía una idea clara en la cabeza y acá se nota cómo la pudo plasmar. Detalles visuales y sonoros de excelencia, profundo desarrollo psicológico y emocional de los personajes, una historia sólida, combates violentos. La verdad es que la peli de Joss Whedon de 2017, de 2 horas, no tiene nada que ver con esto. Apenas si tomó algunas escenas. Esto es algo grandioso para ver en cine, si es que sale. 4 horas divididas en varios capítulos y un ritmo que no cae nunca. Para emocionarse y aplaudir. No podés, este es argentino, no podés dejar de verla. Aunque sean 2 partes, 10 puntos perfectos. También nos escribió Wolfman. Wolfman dice, el día y la noche, blanco y negro. Un cambio radical a la mierda que fue la otra versión. Recomendable de punta a punta. Perdón. Puede ser que tomen este rumbo DC y le den continuidad a la historia. Los que se quejan del tiempo de duración es porque no vieron ni un minuto. Le pongo 10 puntos perfectos, una obra maestra a Snyder. Eso sí, dame tu opinión de los últimos 30 minutos de la movie, a ver si te encantó como a muchos. ¿Te refieres a Mera? A, sí, o sea, el post-apocalíptico, ¿no? Post-apocalíptico. Yo lo dije en mi crítica, es un tinglado que dejó Snyder para ver si podían jalar y hacer un Snyder Cut 2. Me parece factible que lo tenga que hacer. Porque la película nos queda de ver la pelea contra Darkseid. O sea, la Liga de la Justicia y Darkseid. Y dejar este tinglado es obviamente que es para verlo, ¿no? Es para verlo. Y el Joker. Mucha gente jode con el Joker. Que esto y que el otro. Que no debe haber salido. Que es innecesario. Algunos estúpidos e idiotas. Dicen que es innecesario. A ver, ¿cómo es la palabra? Es que no dijeron innecesario, dijo otra palabra. Pero ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Es que dijo otra palabra, ¿no? Es improductivo. ¿Cómo haber dicho? No me acuerdo cómo dijo, pero bueno, a ver si ahorita en un momento se me acuerdo. Pero el pobre idiota. Y dice que Alberto Pop está diciendo que sí, de quién estoy hablando. Bueno, para los que no sepan, sí, estoy hablando de los inmamables. Estoy hablando del Corey Allen. Que es un idiota. O sea, el Corey Allen es un tipo que tiene problemas en su casa y cuando hace una crítica, quiere llevar ese problema de su casa y despotricarlo en la crítica. Y joder lo que quiera, ¿no? Y nunca va a estar feliz. O sea, nunca va a estar feliz. Salvo las cosas que a él le gustan. ¿Ok? Nunca va a ser una... algo objetivo. No. Tiene que ser algo que le guste. Si no me gusta, lo voy a echar mierda. Y si me gusta, le voy a lavar los huevos de manera magistral. Porque así es el coreano. Así es. Es un idiota, la verdad, es un pobre tipo que no en su puta vida leyó un pinche cómic. Y por eso cuando hace una crítica de una película de superhéroes siempre se escuda con que no tienes que leer la cómic. ¿Cómo que no tienes que leer el cómic? Tienes que leer el puto cómic. Porque ¿de dónde nace el superhéroe? Claro que hay superhéroes que no tienen ni cómic y que nacen, por ejemplo, el Jumper. ¿Jumper? No tiene cómic, no tiene nada, nace de la película, ¿no? Pero Superman, que tiene más de 70 años, más de 100 años, más bien. Tiene cómic. Y Batman tiene cómic. Y todos tienen cómics.
y tienes que leer los cómics. No, es que el cine lo va a traer de otra forma. Sí, lo va a traer de otra forma. Se va a desarrollar de distinta forma. Pero el original está en el cómic. O sea, de allá viene. Y si nunca leíste los cómics, pues ahora sí, pues te va a gustar lo que veas en la pinche película. Y ya te vas a ir a lo que si te gusta o no te gusta. Y punto, ¿no? Ahora que si siempre odiaste el pinche personaje, pues di que odiaste el pinche personaje de siempre. O sea, ahora no me vengas con que en la película es una mierda, porque esto, porque. No, no, no. Sé objetivo, Corealan. Sé objetivo, cabrón. Y sí, una vez me peleé con ellos y la verdad no quiero ni siquiera tocar el tema, pero hay gente que no sabe pues son cinco y no pudieron conmigo, imagínense. Suto R dice aburrida, lenta, innecesariamente larga, más de lo mismo, mucho ruido para esto. No sé de dónde sacan que está divertida o majestuosa o peor aún, épica. Esa palabra al parecer está perdiendo valor, dice. Lástima, esperaba otra cosa. Realmente no difiere mucho de la versión anterior. Que esa al final con la. Con la. Que esa es al final con la que me quedo, dice. Le pongo un 6 de calificación. 6 de 10, dice. Ok, Suto. Bueno, ahí está su opinión. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida con esta gente. Y ahí dice Alberto Bob, no, pues pobre gente que nunca entendió lo que. Pues sí, es que nunca entendió que este es. Que Josh Whedon trabajó con el cimiento. Y que no es de Josh Whedon. Es decir, Josh Whedon puso cosas estúpidas como cuando se destruyen un parademonio y quedan. La sangre de la explosión. Queda plasmada la historia de las tres cajas madre, o sea, what the fuck. Y allá me pone Alberto, pero tú le pusiste 4, y quién sabe qué. Bueno, sí, o sea, yo le puse 4 como fan de los cómics. O sea, si Josh Whedon hice ese cómic, o sea, está divertido, me gusta, está bien, o sea, bastante idiota el asunto, pero bueno, está trabajado. No, le pongo un 4, no un 5, como Snyder. Snyder está muy bien trabajado, tiene la banda sonora épica, varios detalles épicos, como por ejemplo la fotografía y todo esto, ¿no? El problema es que como vimos la película de Whedon. Mucha gente dice, no, pues es que. Y ve esta y dice, bueno, es que la historia es la misma. Es que la historia es la de Zack Snyder. Es la que trabajó Snyder. O sea, no puede diferir o diferenciarse el núcleo de la historia. Lo que sí es que y es lo que hizo Snyder, fue a explicarnos los puntos que se saltó Whedon. Y obviamente nos contó todavía el asunto post-apocalíptico. All the Lord. La película en sí está bien. Un gusto para los fans, por lo que no es canon. Pero en mi opinión le daría un 6. Pues le hace falta mucho para hacer una película decente, dice. Y vuelvo y recalco. Está bien para los fans. En sí, la noté vacía. Una cosa que recalco es el Joker. Que hubiera estado de lujo para Escuadrón Suicida 2. Bien por el director y Warner Bros. A darle gusto a los fans. Bueno, ese por lo menos. Tuvo su objetivo, que era. Bueno, esto se hizo porque los fans estuvieron jodiendo, ¿no? Y eso es verdad, o sea. Eso es verdad, eso no se lo vamos a poder negar. Es completamente cierto. Parker
Parker, Capitán América, dice: con esta película ya has esperado con creces a la manida, dice manida, le puso manida. Bueno, ha superado con creces la manida y respectiva retalla de aburridos personajes del universo Marvel. Esto es otra cosa y me alegro que sea así, una obra maestra de Zack Snyder. DC sin duda alguna podría empezar otra vez el universo. Pues sí, eso es cierto. Rampage Vine, yo creo que este es el último comentario. Una lástima que la película mediocre hecha por Whedon en el 2017 no haya servido más que para spoilear esta épica película de superhéroes. Es cierto, eso es completamente cierto. Al mismo tiempo, la inmensidad de lo contado dejó al filme sin tiempo ni lugar para la emoción y el intimismo de Man of Steel. O la profundidad y calidad de guión de Batman v Superman, otra película que a mí me gusta también. No hay duda que este corte de Snyder es lo mejor que se ha visto en los últimos 5 años. Los últimos 20 minutos dejan una apertura hacia algo más grande, esa tierra destinada a la muerte, donde se unen héroes y villanos para sobrevivir al apocalipsis. O el apocalipsis, dice. Ojalá restauren el Snyderverse. Yo le doy 10 puntos sobre 10. En tu caso serían 5 perfectos puntos. Estrellas galácticas, dice. Bueno, alguien por lo menos tiene luces de lo que vio, ¿no? La verdad es que es una película que va a ser muy odiada, otra gente va a idolatrarla, y la verdad es que es una película que es buena, o sea, no es nada del otro mundo. Creo que la gente dice, bueno, es que esto es lo mismo de Josh Whedon, o sea, Josh Whedon, y vuelve otra vez a lo mismo. Que Whedon trabajó lo de Snyder, y Snyder no puede cambiar eso, o sea, básicamente es la historia que Snyder no se va a contar, pero con más detalle, ¿no? Eso es lo que más nos gustó a todos. Es verdad que yo le quitaría, yo fíjate que ahí me está preguntando Goldstein, ¿qué le quitarías hasta Snyder Cut? Uy, le quitaría muchas cosas, o sea, muchas cosas que se me hacen muy exagerado, sobre todo el canto, como Flash salva a Iris, eso está muy exagerado, muy pero muy exagerado. No quiero decir con esto de que me estoy retractando. Es una gran película, tiene 5 puntos para mí, tiene 5 puntos y se acabó. Pero yo se le quitaría eso, o sea, porque dista eso. No sé qué más le podría quitar, pero yo creo que esas dos cosas son lo que más molestaban al público y es el que... Y la gente que todavía no se da cuenta que dice que es la misma película, no se ha dado cuenta que es lo que trabajó Snyder. Y eso es todo, yo creo que... No, sí, yo le quitaría la... Es que no me gusta cómo corre Flash ahí, o sea, cuando está salvando a Iris, no me gusta cómo corre, o sea, ¿para qué deshace los tenis? Es cierto, él voltea con su superfuerza velocidad, va a destruir los tenis, pero puta, vas a andar después todo el día descalzo, qué pedo, ¿no? ¿Qué otra cosa le quitaría? No, es la pelea de las Amazonas, es lo mejor que hay. Sí, es lo mejor que hay. La Wonder Woman acá es más violenta, dice Alberto. Eso casi no me gusta a mí. Pues que así tiene que ser. O sea, es barbárica. Es una amazona. Puta, o sea. Que no sea violenta es un problema, ¿no? Wolfenstein dice que no le gustó que Darkseid se les quedara viendo a la Liga de la Justicia.
No, a ver, se les quedó viendo porque obviamente destruyen a Stephen Wolf. Stephen Wolf ya estaba súper marcado ahí, o sea. Netsat, creo que se llama Netsat, le dijo, o sea, tú estás marcado, güey, o sea, no. Netsat le dijo a Darkseid, yo no confío en Stephen Wolf, o sea, no creo que vaya a hacer las cosas bien. Porque ya lo tenían, ya lo tildaban, a Stephen Wolf lo tildaban. Perdón. Ando medio malísimo. A Stephen Wolf lo tildaban de traidor, de hijo de puta. Y Darkseid le dio otra oportunidad y la perdió. ¿Cómo que? Aquí me está preguntando Alberto. ¿Cómo que Stephen Wolf es tío de Darkseid? Bueno, Darkseid quería apoderarse de las cajas madre en un principio, ¿no? Esto es lejos del Snyder Cut, esto ya es de cómic. E iniciando. En primera cuenta, porque Stephen Wolf es hermano de Hydra y quería las cajas madre para él y conquistar Apocalipsis. Pero eso no puede ser, no puede ser porque Highfather, que es lo de los nuevos dioses, que está junto con Pegado, o sea, no, los nuevos dioses están a un lado de Apocalipsis, ¿no? De toda esa mierda de Apocalipsis. Y entonces el Highfather, junto con Darkseid, hacen tregua e intercambian hijos. El que a mí me hubiera gustado que hubiera salido por ahí era Cali Black. Cali Black es maravilloso, eso es ese personaje. Pero bueno, no salió y la que sí salió fue la abuelita, la que hace la que hace las furias. Que de alguna. Bueno, en los antecedentes de las furias, por ahí estaba Wonder Woman, que alguna vez quiso, o bueno, fue capturada y que casi la hacen furia. O también la super chica, ¿no? La Supergirl. Primera falta. Tiro libre. Pues ese Wolfenstein, mira, yo estaba, ahorita que estamos hablando de las cajas madres. Dice, encontré esto. Tienen telepatía, regeneración vital propia y para otros, control de emoción, manipulación de la gravedad, transferencia de energía, capacidad de poder soportar cualquier ambiente, inclusive cósmico y radiaciones de cualquier índole. Sí. Segundo Sí, tanto. viste mi. Perdón. Ahora sí, sí viste mi video. Tú sí eres Octopus Magnus, ¿no? No, sí viste mi idea, o por ahí lo encontraste, pero sí, es así, Iniciando. completamente. Quedan los Tubo Boom. Portadores, pues estuvo por ahí el Mr. Miracle, estuvo Superman en la madre esa de Hunter Doom. Hunter Prey, perdón, Hunter Prey, o sea, ¿no? Orión por ahí, que es el hijo de Highfather, que obviamente es el que maltrata mucho Darkseid, este güey, pero lo maltrata bastante. Y bueno, me hubiera salido Cali Black, como les digo, me ha gustado. Y bueno, yo creo que eso es todo. O sea, no sé si llamarlo capítulo o no sé qué, son 43 minutos. Caso 44, no sé qué podríamos llamarle a esto, pero es lo que fue. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a Wolfstein, gracias a Alberto Pop y a todos los que nos dejaron sus impresiones sobre la película. Muchas gracias, yo esperaba poquito y fueron como más de 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fueron 14 comentarios. Pues dije, con esto voy a hacer un episodio de moleculares, ahorita que no tengo ya moleculares, ¿no? Que la periodicidad de moleculares es jodida, jodida, como no tiene idea, pero bueno. Los vamos a dejar con un par de rolas, con esto nos vamos a despedir, obviamente. Y a ver cuándo regresamos. Y en Octopus Magnus hasta aquí quedó. Nos vemos, cuídense.